Hola nuevamente. Seguimos en esta exploración acerca de cómo vivir en bienestar, en realización, en plenitud. Cómo tener acceso a esa magnificencia del potencial presente en todos los seres humanos. Y hay algo bien interesante porque nos podemos dar cuenta que, de una u otra forma, todos los seres humanos, bueno, la gran mayoría, por no decir todos, hemos estado y se ha vuelto como un modus operandi, una forma de actuar, el vivir en la búsqueda de sentirnos bien, de esa plenitud. Y eso a través de los años y de acuerdo a la cultura donde hayamos nacido, ha tomado muchas formas, muchas reglas, muchas características donde se dice, ah, claro, para que un ser humano pueda vivir en bienestar se necesita que tenga esto, no tenga esto, haya logrado esto, no haya logrado esto, tenga esto en este tipo de relaciones, esto es número de hijos, este número de posesiones, etc. Entonces hay muchísimas versiones acerca de qué se necesita. Y es bien interesante porque esa búsqueda, creyendo que a eso tenemos que llegar, o mejor, que esa es la dirección hacia la cual nos tenemos que dirigir. Bien interesante porque eso es una de los grandes generadores de lo contrario al bienestar. Porque además, de por sí no es cierta. Ha sido la versión de los hechos inventada por algunas personas que luego se ha vuelto un mito. Un mito común. Y lo interesante para notar es que esos mitos se han arraigado tanto que ahora vemos que en este momento los seres humanos disfrutamos de la mejor calidad de vida en términos de acceso a sistemas de salud, en términos de acceso a comunicaciones, a tecnología. Estamos teniendo acceso a comodidades que hace unas décadas hubieran sido impensables para los seres humanos. Y ahora cosas que damos por obvias, el que podamos comunicarnos instantáneamente de un extremo del planeta al otro, que un viaje que antes se demoraba meses, ahora se puede hacer en cuestión de horas. Que antes, si teníamos una infección, nos tenían que amputar esa parte del cuerpo. Y ahora hay antibióticos. Cosas así que a veces como que uno da por obvias, pero que nos demuestran que este es el mejor momento que ha tenido el ser humano. Ahora, también ha sido costumbre y parte de esos mitos el acostumbrarnos a ver lo negativo, a acostumbrarnos a ser dramáticos y fatalistas. Ahora, para mí es fascinante ver entonces que a pesar de que este es el mejor momento en términos de calidad de vida, de acceso a que tenemos los seres humanos, a pesar de eso, los niveles de estrés y de malestar emocional no han ido, o mejor, los niveles de lo contrario, de bienestar emocional, de tranquilidad, de felicidad, de gozo, de plenitud emocional interna, no han ido proporcionales a eso, a ese avance. Es más, algunas veces uno cuando habla con personas muchísimo mayores, muchos de ellos tienen una forma de ver la vida que es como una paz interna, como una tranquilidad, como una plenitud. Y no tuvieron acceso a todo lo que nosotros tenemos. Entonces, eso es fascinante porque, digamos que no es proporcional ese avance en las cosas materiales y demás, como que no es proporcional al contrario. Digamos que entre más cosas materiales, nuevos estándares de
para decir que alguien es exitoso o no, se ha convertido en casi que una maldición. En el tema de que vivimos con más estrés, con más ansiedad, con más frustración, con más preocupaciones. Entonces, ese acceso a esa calidad que pudiésemos tener se ve opacada porque nuestro mundo interno cada vez es más caótico. No el externo, el interno. Cómo vivimos la experiencia de las cosas se ha vuelto cada vez más caótico. Y es bien interesante notar que como tenemos ese malentendido de que la respuesta a ese caos, a ese malestar interno, está entre más de las reglas comunes, entre más reglas podamos cumplir, entre más estándares de acuerdo a todo esto tengamos, estamos en una búsqueda, estamos intentando colonizar un espejismo que siempre va a estar, siempre va a ser inalcanzable. Y entonces ahí nos empezamos a crear un poco de historias, no solo a nivel personal, sino a nivel cultural, que hay algo mal en nosotros, que el momento en que podamos corregir esto y aquello, que el momento en que seamos más, que en el momento en que podamos liberarnos de todos esos defectos, marcas, cicatrices y demás emocionales, de nuestros traumas, de nuestra infancia, de lo que nos hicieron, de lo que nos dejaron de hacer, que podamos controlar nuestras inseguridades, nuestra ansiedad, que nos convirtamos en este tipo de personas. En ese momento esto va a ocurrir. Y ahí vemos cómo empezamos a dar círculos y círculos y creemos que vamos a ganar esa carrera en el momento en que más nos esforcemos, entre más disciplina tengamos, entre más demos de nosotros. ¿Y qué es lo que vemos? Un nivel de agotamiento, de cansancio y de desolación interna. Que muchas veces lo que encontramos más funcional es distraernos. Distraernos con más posesiones, con más entretenimiento, con más personas a nuestro alrededor, con más viajes, con más. Con más cosas que nos distraigan de ese sentir de desolación interna. Que al contrario de lo que muchos creen, no es un indicativo de lo mal que estamos, sino de la gran cantidad de malentendidos que damos por cierto. Hay un párrafo que escribe el autor y novelista Aldous Huxley, o Huxley, bueno, ¿cómo se pronuncia? Que a mí me llamó mucho la atención porque el trabajo que nosotros hacemos en el tema de multiplicar bienestar, de coaching, de transformación, va a que no importa qué tan duro, qué tanto esfuerzo, qué tanta disciplina, qué tanto trabajes en ti, qué tanto logres, qué tanto quieras corregirte, arreglarte, aprender y demás habilidades, no importa qué tanto hagas, si desde el principio lo fundamental está basado en un malentendido. Yo no puedo llegar a estados o poder vivir la experiencia de estados de bienestar, de plenitud, duraderos para largo plazo, cuando tengo ideas equivocadas acerca de quién soy, acerca de lo que se trata la vida. No se puede. Cuando no hemos entendido verdaderamente qué somos y cómo funcionamos, no desde un pocotón de teorías e ideas y filosofías y diagnósticos y demás, no, desde lo esencial, desde el paso antes a toda esa intelectualización que nos hemos acostumbrado a hacer por siglos, sino a la esencia de la verdad del ser humano. Y aquí, como les mencionaba, Aldous Huxley decía, y voy a traducir porque no, esto no, este párrafo tal cual no lo encontré en español, pero decía, relacionándose con esa confusión y esos estados internos del ser humano, decía, esto es porque no sabemos quiénes somos. Para mí es más lo que somos, no sabemos qué somos, porque para mí
el quiénes somos implican un pocotón de definiciones, de temas de personalidad y de identidad y demás, que son súper confusos y generalmente basados en malentendidos. Pero continuando con lo que él dice, esto es porque nosotros no sabemos quiénes somos, porque no somos conscientes de que el reino de los cielos, como lo llama él, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Y por eso es que nos comportamos en esa manera tonta y muy comúnmente loca, que incluso nos lleva a actuar de manera criminal, algo que se ha vuelto tan característico en los seres humanos. Y aquí esto me encanta porque ese tema de darnos cuenta de que aquello que estamos buscando y que hemos asumido que está fuera es algo que ya somos, no solamente elimina esa búsqueda, todo lo que ello implica, pero para mí lo más importante es que nos da una dirección clara de hacia dónde dirigirnos para encontrar lo que es verdad, lo que es pura verdad, lo que es permanente, lo que es universal y lo que en esencia es magnífico y es poderoso de nosotros, que no ha dejado de existir a pesar de las circunstancias, a pesar de los comportamientos, a pesar de las personalidades, que no va a dejar de existir, ni puede ser modificado, cambiado, disminuido. Ese tema de esa insatisfacción, frustración, estrés, tristeza, depresión, angustia, paranoia, etcétera, etcétera, no es más que, como lo dice, el producto de que ya no sabemos, hemos teorizado aquello que somos, que ya se nos ha olvidado, se nos ha llenado de historia y de teoría, el darnos cuenta de lo que verdaderamente significa. Él lo habla acá como el reino de los cielos, pero más allá de lo que implica ser expresión de ese todo, ser producto y por ende saber que ese todo es nuestra materia prima y que en este momento estamos teniendo una experiencia temporal en esta forma, pero nunca hemos dejado de ser eso mismo, a pesar de todas las distracciones teóricas, reglas y demás versiones de los hechos que hayamos podido dar como ciertas. Confío que esto sea de utilidad y nos seguimos encontrando. Gracias.